Actualmente se está sintiendo un repunte en el número de casos, en el número de contagios. Tuve yo una conversación con personal del hospital, me supieron manifestar de que hay mayor afluencia de personal para realizarse las pruebas. Entonces, como se informa, a nivel nacional estamos atravesando una segunda ola, tenemos un repunte en los casos. Asimismo, nos han manifestado que los hospitales en las capitales de provincia, en este caso en la ciudad de Cuenca, se encuentran a su máxima capacidad. Es por eso que más bien hacemos un llamado a la población para que mantenga las medidas de bioseguridad, la distancia, el uso de mascarilla. Nosotros recibimos las disposiciones del COE Nacional el día 28 de marzo, en donde se especifican las disposiciones referente al feriado de Semana Santa. Entonces, como son disposiciones a nivel nacional, nosotros como COE Cantonal las hemos acogido y las hemos hecho conocer a la ciudadanía. Dentro de las principales resoluciones está de que se va a restringir la circulación vehicular a partir del día jueves desde el mediodía en todo lo que son las vías estatales. Cabe indicar que esta restricción únicamente contempla las redes estatales. En este caso, para el caso del Cantón Girón, nos enfocamos en lo que es la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que es de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De aquellos vehículos que se encuentren dentro del centro cantonal, aquellos que utilicen la vía Girón-San Fernando, los que vayan al parador turístico El Chorro, los que deseen ir a la Laguna de Curiquinga, no tendrán ningún inconveniente en el tema de la restricción vehicular. Esto solo se enfoca en la vía estatal. Asimismo, también cabe mencionar que va a haber una circulación dentro del centro cantonal normal para taxis, para camionetas, no va a haber ningún inconveniente. Asimismo, también las cooperativas de buses están dentro de la restricción vehicular, ellos van a tener que laborar en base a la placa par o placa impar de acuerdo a cómo les corresponda. También se ha dispuesto que se prohíba la venta de alcohol a partir de las 18 horas durante este feriado. Asimismo, también se dispone de que solamente los vehículos del Estado podrán movilizarse en este periodo, en este feriado. Los vehículos de carga pesada, carga mixta, también se podrán movilizar. Cabe indicar también que no se van a emitir salvoconductos, ya que estas restricciones únicamente contemplan para este feriado. Asimismo, cabe indicar que, por ejemplo, dentro de las disposiciones, nosotros nos mantenemos con los horarios de funcionamiento establecidos en las sesiones anteriores, en donde establecemos que todos los locales comerciales tienen máximo su horario de atención a las 9 de la noche, mientras que los restaurantes o lugares de atención de comida tendrán su horario de atención hasta las 22 horas dentro del cantón. La Comisaría Nacional de Policía se encargará de realizar los operativos correspondientes desde el día lunes 5 de abril. Ya no vamos a tener ningún tipo de restricción, no va a existir disposiciones de prohibiciones de venta de alcohol, ni tampoco vamos a tener horarios de toque de queda en lo absoluto. Se va, como usted lo manifiesta, vamos a volver a una normalidad, entre comillas, que estamos viviendo ahora.